Solo la comunidad de la UNAM ha merecido premios Nobel. El mayor número de premios Príncipe de Asturias y de premios nacionales de ciencias y artes. También es la única cuya casa central, Ciudad Universitaria, es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy eres Puma. Siéntete orgulloso de pertenecer a esta comunidad. Ser universitario es más que cursar una carrera. Es ser consciente de los problemas nacionales y estar dispuesto a proponer soluciones. Es aprender, conocer, proponer y servir a la sociedad. Eso es lo que hace la UNAM. La Universidad Nacional es pública, autónoma, laica y plural. Es de México y es universal. Se construye diariamente con los estudiantes, maestros y trabajadores en un ambiente de respeto. La docencia, la investigación y la extensión de la cultura son sus tareas fundamentales. En la UNAM somos más de 400.000 universitarios. De ellos, 346.000 son estudiantes. Este año recibe, en primer ingreso, a más de 33.000 alumnos en bachillerato. 45.000 en licenciatura y 11.000 en posgrado. De esta manera, la UNAM es la institución educativa que mayores oportunidades brinda a los jóvenes en el país. Cuenta con 117 carreras. 41 programas de posgrado, 332 planes de estudio, 56 de maestría, 36 de doctorado y 240 especializaciones. La Universidad Nacional también pone al alcance de todos su sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, que ofrece la posibilidad de estudiar bachillerato, 22 licenciaturas y 2 posgrados en abierto, así como 20 licenciaturas y 5 posgrados a distancia. Actualmente, más de 26.000 estudiantes de todo el país utilizan este sistema y obtienen una formación de calidad, con el mismo reconocimiento que el resto de la comunidad estudiantil universitaria. También ha construido nuevos espacios para ampliar su capacidad. Los más recientes son las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores Unidades León y Morelia. Este año se firmó una carta compromiso para la creación de una nueva sede académica en Yucatán. Hoy tiene instalaciones en prácticamente todos los estados del país y cuenta con sedes en España, Francia, Reino Unido, China, Costa Rica, Canadá y Los Ángeles, Tucson, Chicago, Seattle y San Antonio en Estados Unidos. Como apoyo a la continuidad en sus estudios, la universidad otorga más de 165.000 becas y estímulos económicos a sus estudiantes de educación media superior, superior y posgrado. La UNAM siempre ha estado a la vanguardia de los avances tecnológicos. En 1958 instaló su primera computadora. 3 décadas después se puso en funcionamiento la Red Universitaria Digital. En 1991, la UNAM tuvo la única supercomputadora en América Latina, cuya sucesora, CAMBALAM, encabeza hoy una infraestructura informática del más alto nivel.
La universidad es una comunidad creativa en la que se realizan programas que convocan tanto a universitarios como al público en general. La Fiesta del Libro y la Rosa. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El Festival Internacional de Cine FICUNAM. El Festival Nacional e Internacional de Teatro Universitario. Las Ferias de Orientación Vocacional y del Empleo son solo algunas de estas actividades. La oferta cultural de la UNAM es amplia y de gran calidad. Cada año en sus escenarios se realizan, en promedio, más de 13.500 actividades a las que asisten más de 2 millones de personas. También podrás disfrutar de diversos programas de danza, teatro, cine, artes visuales y los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, de la Sinfónica de Minería y de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata. Podrás visitar nuestros 18 recintos históricos y sus 26 museos. La universidad ha establecido el acceso abierto de sus recursos digitales de publicaciones, acervos históricos, colecciones, servicios, fotografías y videos en cerca de 4 millones de páginas web y que dan soporte al programa Toda la UNAM en línea. Es el contenido en español más consultado en una institución académica en Latinoamérica. A tu disposición está el servicio de consulta en la red de los catálogos de las 134 bibliotecas distribuidas en diferentes entidades del país. Para conocer todas las noticias y novedades, no olvides visitar la página oficial www.unam.mx y seguirnos en las redes sociales. El dominio unam.mx se ubica en el primer lugar de tráfico de todos los organismos educativos de habla hispana y su Twitter es el que tiene mayor número de seguidores. La UNAM te apoya en el cuidado de tu salud a través del Centro Médico Universitario en Ciudad Universitaria y de los consultorios de cada plantel a los cuales podrás acudir para recibir atención y orientación. Para conocer el estado de salud de cada estudiante, se realiza la jornada médica de bienvenida en la que se aplica el examen médico automatizado. También te podemos apoyar en la realización de los trámites de alta en tu clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, prestación a la que tienen derecho todos nuestros estudiantes. La salud es importante y para conservarla es primordial el deporte. Por ello, en el ámbito deportivo se ofrecen 48 disciplinas. Tu universidad cuenta con instalaciones de excelente nivel como la pista de atletismo, el frontón cerrado, la alberca olímpica, gimnasios, canchas de fútbol y mucho más, en donde podrás practicar la disciplina que más te guste. Con la asesoría de instructores altamente capacitados, podrás perfeccionar tus habilidades e incluso participar en certámenes nacionales e internacionales. La seguridad personal es otra prioridad para la UNAM. Es una tarea de la que todos somos responsables. Es muy importante que en caso de emergencia avises a las autoridades del plantel, al personal de vigilancia, a la Comisión Local de Seguridad o que te comuniques de inmediato a los módulos de atención de emergencia ubicados en cada uno de los planteles. Es necesario poner atención a las indicaciones de protección civil, conocer los reglamentos y los lugares seguros, además de prestar atención a los avisos. Los universitarios tienen derechos y obligaciones. Al respecto, cuentas con el apoyo de la Oficina del Abogado General y con la Defensoría de los Derechos Universitarios, uno de los primeros antecedentes de protección a los derechos humanos en nuestro país. La UNAM es una institución cuyos orígenes se remontan a la colonia. Es el producto de grandes esfuerzos de generaciones enteras de mexicanos que confiaron en el futuro de su nación. Su historia es el reflejo de la evolución del país.